Panamá tiene a 12 estrategas a cargo de la selección de fútbol, pero en comparación con otros países, se trata de dos gemelos. Osdely Valdés, dos colonenses que sueñan con estar en Brasil 2014. Alejándonos un poco de eso, le preguntamos a la prensa deportiva la manera en que los diferencian y esto fue lo que nos dijeron. Un tema como en esta parte del rostro aquí, en los ojos, y entre las cejas hay una parte donde se puede identificar. No sabría explicar de cómo, pero sí hay, después de mucho tiempo de verlos, uno ya aprende como a distinguirlos, ¿no? Por lo general, Julio usa la media más baja que Jorge, o sea que la usa cortita. Jorge es un tipo más calmado, más tranquilo, de poco hablar, es como más callado. Julio sí es más dinámico, tú te das cuenta por los gestos, por la forma como por ejemplo cuando Julio está dirigiendo los entrenamientos, las indicaciones, todo lo demás. Yo lo diferencio mucho porque Julio tiene una cicatriz en la frente y también su forma de hablar son casi diferentes. Cuando no los conocía bien, los diferenciaba por las prendas, uno utilizaba oro, el otro plata, y por ahí, bueno, había que ver, ¿no?, cuál era el que utilizaba oro. En ese caso era Jorge y la plata la utilizaba Julio, y así lo diferenciaba. Ya en la forma de trabajo, sí he percibido que Julio es un poquito más estricto, mucho más disciplinado, más serio. En cambio, Jorge es una persona mucho más relajada, es más de conversar más con los medios, un poco más. Julio es como que siempre tiene la máscara esa de trabajo, una persona que está comprometida con su trabajo. Hay una diferencia entre Jorge y Julio, incluso a la hora de, personalmente, a la hora de saludar también. Hay unos que saludan hasta con un poquito más que alegría que el otro. Me parece que el señor Julio es un poquito más serio, el señor Jorge es un poquito más extrovertido, relajado, siempre nos regala un poco de sonrisa. Y lo otro es que dicen que cuando uno los mira detenidamente, uno se ve un poquito más delgado que el otro, pero cuando los dos me salen de pronto de frente o los dos se me ríen a la vez, se me hace difícil. La verdad que todavía considero que se me hace difícil, y sobre todo con el vestuario, que ambos se ponen las mismas piezas casi siempre todos los días. Yo en lo personal trato de verlos de frente. Uno tiene la cara un poquito más redonda que el otro y es una forma más fácil de poder identificarlo, y también su forma de hablar, ¿no? El tono de uno es un poquito más grueso que el del otro y también ahí se puede identificar cómo son. No es tarea fácil diferenciar a ambos hermanos, pero los cronistas, fotógrafos y miembros de la familia fútbol panameña han tenido que ingeniárselas para saber cuál es Julio y cuál es Jorge.